400 nobles armados, Onoge. De no ser por el general... ¡Basta! ¡Basta! ¡Estoy cansado de tus bravatas! ¡Mucho ruido y pocas nueces! Pero aquí llega alguien con buenas noticias. Arnaud, ¿qué has averiguado del platero? Veneno. Aprenden. Germain hizo ese broche y otros similares para un hombre llamado Lafreniere. ¿Estás seguro? Del todo. El gran maestre de la ceja alabó mucho su lealtad. Bien. Supongo que tu senda es clara. ¿Encuentra a Monsieur Lafreniere? Ya me he encargado, Monsieur. No es una amenaza. ¿Qué estás diciendo, mendrugo? Tenía una pista sobre Lafreniere. La seguí y logré matarlo. ¿Qué demonios pensabas? ¿Cómo osas desafiar el credo? ¡Vuelvas a burlar del corazón! ¡Que te salió otro agujero en el culo! Aunque este consejo admira tu celo, no te corresponde designar tus propios objetivos. Debiste informarnos de tus hallazgos. Perdonadme, mentor. Creía haber encontrado a quien ordenó el asesinato de Monsieur de la Serre. Cuando tuve más pruebas que sugerían que estaba a punto de asestar un duro golpe a la hermandad, decidí actuar. ¿Creías? ¿Sugerían? Ya no estoy tan seguro de los motivos de Lafreniere. En sus recuerdos, lo vi escribiendo la carta que habría advertido a Monsieur de la Serre de la traición. Cuando habló del ataque inminente, mencionó un club en Marais, no uno de nuestros refugios. ¿Y qué deduces de esto? No lo sé. Desearía seguir investigando. No me gusta. El chico es un hábil asesino, pero está obsesionado con su venganza privada. Que otro siga esta pista. No tenemos tiempo. Lo que Lafreniere estuviera planeando ocurrirá esta noche. Esta vez ha pedido permiso, Guillaume. Ve pues, obtén datos, pero nada de imprudencias. Sí, mentor. Este es el lugar. ¿Qué le interesaba tanto a Lafreniere? ¡Llevadlo arriba! ¡Rápido! Latus, viejo amigo. Estás en todas partes, ¿no es así? ¿Por qué todo da vueltas? Ugh.
¡Lleva ventaja! Insignificantes o heroicas. Nadie puede. ¿Qué hecho? Merece un castigo inferior a la muerte, sin hacerse culpable del mismo crimen. Cuando el fanatismo, nacido del monstruoso enlace entre la ignorancia y el despotismo. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Tengo otros asuntos de los que ocuparme. Solo un poco más. El gran maestro quiere que se marchen los políticos antes de empezar. Supongo que así sabremos por qué. ¿No fue necesario ofrecerle sangre? Todo quedará muy claro. No me gusta. El plan sigue siendo vulnerable. Y no olvidemos que la Frenia sigue ahí en alguna parte deseando quemarnos. Entonces, ¿no lo has oído? La Frenia ha muerto hace ya unas horas. Asesinos. No hay disuasión suficiente para el crimen. Es lo bueno de los asesinos. Señálales una conspiración templaria y no harán preguntas. Matarán sin pensárselo. En eso somos previsibles. ¿Cuánto dolor físico y moral es capaz de soportar el hombre antes de la muerte? Ven, buscaremos al capitán y comenzaremos. Capitula ante el orgullo. La más imperiosa de las pasiones que gobiernan el corazón del hombre. El más terrible de los castigos para un hombre en sociedad. Es el oprobio. Puedo seguir así todo el día, pero tú aguantarás una hora, dos como mucho, media si saco las puntas afiladas. Así que, ¿por qué no vamos directos al grano, amigo? Dime dónde está, y todo esto se acabará. Luxemburgo. ¿Qué has dicho? Palacio de Luxemburgo. Eras un tipo listo. Ruil, deshaz tu entuerto, es hora. Voy enseguida. ¿Habéis oído a la comadreja? Bueno, te metiste en medio. Es lo que tiene. ¿De verdad lo arrojaste por la ventana? Había que tirar la basura. Imprudente. Alguien podría verlo. ¿Quién? Mis hombres vigilan todo el lugar. Se ocuparán de cualquier buen samaritano. Eso espero. Al gran maestre no le gustaría que todo el plan se viniera. Thank you.
parte ha conspirado contra la revolución y por otra ha prometido apoyar la constitución. Bien, Monsieur Lebrun, confío en que esta información llegará a buenas manos. Por supuesto, gran maestre. Con esta información en mano, la condena del país está asegurada. Se dice que le haría hablar. Buen trabajo, capitán. La gran obra requiere paciencia, amiga mía. Si París debe sufrir un poco más para que podamos rehacer el mundo, que así sea. ¿Por qué no lo matamos y acabamos ya? Uno de mis muchachos, un cuchillo, un callejón... Cosa fácil. Queremos a un condenado, capitán, no a un mártir. Ten paciencia. Respetuosamente, gran maestre. La paciencia está muy bien. Pero cuanto más esperemos, más expuestos estaremos. Los asesinos ya han encontrado a Siberg y a Leroy de Thun. Siberg y Leroy ya han servido a su propósito. Su destrucción es inconveniente, pero no es un obstáculo. Y los asesinos han demostrado su utilidad como herramientas. ¿Y qué hay de la mocosa de la SERG? Podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia. Esa situación se resolverá pronto. ¿Y cómo? Mademoiselle de la SERG acudirá pronto al Hotel Boissan, ansiosa por hablar con Monsieur Lafrenier. Por desgracia, Monsieur Lafrenier no tiene nada que decir. Elise...